Dios traerá una victoria tremenda, un grito de victoria, porque con cánticos de libertad nos rodeará. Él nos va a rodear con cánticos de libertad. A libertad fuiste llamado, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Buenas noches, esperamos que estén muy bien. Muchas gracias por estar conectados en esta nueva transmisión. Y esperamos que, a pesar tal vez de las rutinas que podamos tener, del trabajo, de los estudios o de las preocupaciones, podamos desconectarnos y enfocarnos en lo que Dios nos va a entregar el día de hoy. Así que vamos a partir orando para darle gracias a Dios por este nuevo día y para también pedirle que nos ayude a estar en concentración y en una actitud de también estar recibiendo y estar abierto. Señor Jesús, te agradecemos el día que tú nos has regalado. Gracias, papá, porque tú estás presente en cada instante de nuestra vida, porque bendices a nuestras familias, porque no nos falta nada, estamos protegidos y protegidas por ti. Gracias, Jesús, porque tú nos has regalado un día más para poder disfrutar de tu maravilla, para disfrutar este regalo que es vivir. Te pedimos en esta hora que tú perdones nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros pensamientos. Queremos enfocarnos en ti, queremos enfocarnos en lo que tú nos vas a hablar el día de hoy. Ayúdanos a no distraernos, sino a estar bien concentradas y concentrados en lo que vas a entregarnos el día de hoy, que lo podamos guardar en nuestro corazón y que lo podamos poner en práctica, porque sabemos que hay mucha necesidad de ti, hay mucha necesidad de tu Espíritu Santo, y queremos que el lugar en el que tú nos has puesto sea impactado por tu amor, sea impactado por tu misericordia, sea impactado por tu fuerza, por tu poder. Y necesitamos que tú nos alimentes para realizar esto. Nuestras fuerzas se agotan, muchas veces estamos angustiados, un poco tristes, enfermos en algunas oportunidades, pero la alimentación que viene de ti es infinita y por eso en esta hora queremos comer de ese maná celestial que es tu palabra. Te pedimos que tú bendigas a cada persona que está conectada, que bendigas su familia, sus hogares, sus trabajos, y que esta hora la puedan dedicar entre todos, que la podamos dedicar a ti y a lo que tú nos vas a enseñar el día en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Damos la cordial bienvenida, como decía Esther, a nuestros hermanos y amigos que se nos suman cada jueves y cada domingo a la transmisión de Cultos Online. Deseamos y anhelamos en nuestro corazón que seamos motivo de bendición, compartir juntos, reunirnos, juntarnos de esta manera virtual, y también animarnos, fortalecernos en el espíritu y dar gracias a Dios porque nos podemos ver una oportunidad más, una vez más nos podemos encontrar. Es un milagro cada vez que nos podemos encontrar sabiendo en la circunstancia en que estamos viviendo, pero Dios es nuestro guardador, nuestro cuidador. Así es que, amados, firmes, ánimo, fuerza en el Señor. Y queremos compartir durante estos minutos enseñanzas que van alimentando, nutriendo y edificándonos en esta vida de Cristo, en esta forma de vivir la vida a través de la palabra, a través de Cristo, en un tiempo tan convulsionado, en un tiempo tan revolucionado por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que está pasando. Compartíamos hace un par de minutos atrás con Esther. Decía, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Ahora qué va a pasar? Estamos ahí como en el mar, flotando, manteniéndonos sobre todas estas circunstancias. Necesitamos ser direccionados, necesitamos ser orientados, y esto es lo que la palabra del Señor nos va a estar compartiendo hoy día. En esta saga de compartir temas que es creciendo juntos, y en el crecer también hay evidencia del crecimiento. Los primeros meses son los meses donde dependemos de mamá, dependemos de los hermanos mayores, y bueno, a medida que vamos creciendo ya esto se va desarrollando y vamos a ir viendo los efectos del ir creciendo juntos en el aspecto espiritual. Así es que damos la cordial bienvenida a todos los que se están agregando por ahí, ya están enviando algunos sus saludos, están diciendo aquí estamos presentes, sí. Que Dios les bendiga. Vamos a aprovechar de leerlos. Dice Lidia García, gusto de verles nuevamente. Saludo para todos y que Dios los bendiga grandemente.
Joel Quintana dice: saludos, iglesia amada, abrazo para los fieles que se conectan. Sofía Vergara dice: gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Inés Norambuena dice: buenas tardes, familia pastoral, muchas bendiciones a todos. Sandra Millaqueo dice: muy buenas noches, hermanos, un placer verles nuevamente, Dios les bendiga grandemente y saludos para todos. Lisa Ann Moraga dice: por favor, oren por mi hermana Ronda, que está delicada por un tumor que tiene. Vamos a estar orando por tu hermana, querida Lisa. Y bueno, dando como un pequeño preámbulo a lo que vamos a hablar el día de hoy, aprovechando que usted dijo que estábamos en este mar de como inseguridades probablemente, o de incertidumbres más bien, vamos a compartir algo que es súper importante para cada uno de nosotros y que tiene que ver con nuestra identidad como cristianos, de poder apropiarnos de lo que Dios nos entrega y de lo que Jesús también nos dejó como ejemplo, y que tiene que ver con ser luz. Así como Jesús fue luz cuando compartió, nosotros también tenemos que ser luz. Y hay una analogía que me gustaría compartir que tiene que ver justamente con el mar. Las tortugas marinas tienen una forma de orientarse para ir creciendo e ir avanzando, que es la luz de la luna. Yo no tenía idea, pero bueno, buscando en qué compartir para el día de hoy. Entonces, las tortugas marinas se van guiando por la luz de la luna para poder ir nadando y ir encontrando alimento, qué sé yo, y no quedarse en la orilla pegada. Bien. Esta es la luz que las alumbra, en el fondo. Pero hay tortugas que se confunden con las luces de los barcos o con las luces que están en las casas de las playas y se mueren. Porque no avanzan en su vida, no van mar adentro, no buscan alimento, no siguen a las demás tortugas que nacieron junto con ellas. Entonces, esta es como un preámbulo para hablar que efectivamente Jesús es nuestra luz y el Espíritu Santo nos guía, pero en oportunidades tenemos otras luces, las luces de los barcos, las luces de las casas de la playa, y muchas veces nos confundimos y por eso también nos quedamos estancados y nos vamos apagando en el fondo. Me gustó tu analogía, es interesante. Puedo vislumbrar, a propósito de luz, que la luz de la luna les lleva no tan solamente las direcciona, sino que las lleva al lugar de alimentación, en donde se nutren. Y la alimentación les sirve, obviamente, para el crecimiento. Sin embargo, hay otras luces que te desenfocan de lo primordial, lo elemental, que es crecer y es avanzar. ¿Cuántas luces habrá que nos están llamando la atención y que nos desenfocan de la luz verdadera? Jesús hace una invitación, nos da un desafío, ahí en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, que llaman muchos, ¿no? Donde hace y presenta esta expresión y les dice a sus discípulos, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, ustedes son la luz del mundo. Entonces, y le dice, como ustedes son la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo, en el castellano antiguo, versión Reina Valera 1960, hace mención, ustedes son la luz del mundo. Entonces, no tan solamente le dice, son la luz del mundo, sino que también les da la forma de alumbrar. Dice, porque una luz no se puede poner debajo de un cajón, no se puede poner debajo de una mesa. La luz tiene que estar siempre por sobre los elementos, por sobre los demás, para que alumbre, para que dirija. Entonces, no se esconde la luz. La luz tiene que salir arriba, tiene que salir a la atmósfera, tiene que salir a cubierta, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, ahí hace mención de algo. Somos la luz, pero no podemos estar escondidos, porque si no, no estamos cumpliendo el objetivo. Entonces, esto es interesante y esto tiene que ver con el crecimiento, con el crecer juntos. Una de las evidencias de que estamos creciendo en Cristo, de que la palabra de Dios está formándonos, es que también estamos cumpliendo nuestro propósito, siendo luz, no escondiéndonos, sino que saliendo a la vida.
Exactamente, y vamos a aprovechar de pedirle a todas las personas que están conectadas que puedan buscar su Biblia, sí, sus celulares, sí, y busquen Mateo capítulo 5, porque vamos a estar compartiendo ahí en Mateo 5, del 14 al 16. Sí. ¿Qué tal si lee los versículos? Ya. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Muy buena traducción esa. Es más moderna. Sí, sí, porque las versiones antiguas tienden a como desconfigurar un poco la cadena del concepto. Eso debajo de un almud, alguien se preguntará qué es un almud. Esto es más entendible. Sí, 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 sí. Y da mayor, bueno, refleja más luz también al entendimiento de lo que estamos compartiendo. Es interesante cuando Jesús nos habla acerca de esto, nos está diciendo que no podemos estar escondidos, no podemos estar ocultos. Por ahí también el apóstol Pablo escribe también a sus discípulos, a la iglesia, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de ser luz, no me avergüenzo de alumbrar a los demás, no me avergüenzo de compartir con otros, porque la luz, porque Cristo es poder de Dios. Bueno, de más está decir que ¿para qué sirve la luz? Básicamente para alumbrar, para iluminar. ¿Y dónde? Donde hay oscuridad. Donde hay oscuridad. Y hoy día estamos viviendo uno de los tiempos más oscuros de la humanidad de los últimos tiempos. Estamos viviendo los tiempos más difíciles, los tiempos más peligrosos, los tiempos en donde hay una anarquía total y un concepto del posmodernismo y un relativismo de todas las cosas, que todas las cosas son... todos lo hacen, todo pasando, prohibido prohibir, tantas cosas como esas. Y la iglesia tiene que cumplir, llamo iglesia, no templo, sino que iglesia, que es la asamblea de los llamados, que es lo que componemos el cuerpo de Cristo, a cumplir hoy más que nunca ese principio de luz, de iluminar, de alumbrar los lugares oscuros, es disipar la oscuridad. La luz disipa la oscuridad. Yo siempre, cuando toco estos temas, digo, nosotros frecuentamos tantas veces nuestra casa, habitación, vivimos por años, pero se nos corta la luz y no sabemos qué hacer, nos desorientamos. Entonces, sabemos dónde está el pasillo, dónde está la puerta, pero no podemos accesar a ello, no podemos ir en dirección de ello, porque como que se nos desordena todo. La luz ilumina y ordena. Y la oscuridad trae penumbra, aparte de eso trae caos y trae también incertidumbre. Entonces, esto es muy importante, queridos hermanos, amigos, reflexionar acerca de esto. ¿Cómo estamos alumbrando? ¿Qué es lo que estamos iluminando? ¿Hacia dónde estamos llevando nuestra luz? Hay otro pasaje de la Biblia que me gustaría compartir, sí, que es Juan capítulo 8, verso 12. Dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Él es la luz. Yo soy, los yo soy de Cristo, ¿no? Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la luz. La luz indiscutiblemente disipa la oscuridad y nos permite ver las cosas tal como son. No hay otra lectura. Al verlo a través de la luz, cuando ilumina luz los objetos, podemos verlos tal como son, sus colores, sus dimensiones, su contextura, su textura. Nos damos cuenta de todo eso. Sí, en Juan capítulo 1, 5 dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Es efectivo eso. Mientras más oscuro es el ambiente, con más intensidad la luz resplandece. ¿Quién no ha visitado en tiempo de verano o en esta época,
bueno, hoy día es un poco complicado, pero los que viven en zonas rurales se van a sentir con esto, que una casa se puede divisar a lo lejos, producto de la luz. Cuando se viaja en avión y se está llegando a la ciudad de noche, se ve una imponente cantidad de luces que titilan allá abajo, tremendo. Pero lo más importante de esto es que cuando la aeronave va a aterrizar, en la pista de aterrizaje hay una cantidad de luces que iluminan y que indican cuál es el camino, que le están indicando al piloto, tanto la torre de control, también la luminaria que está en el piso y le está diciendo por aquí, este es el lugar, esta es la pista, acá es confiable, acá es donde tienes que aterrizar, acá es seguro. No te salgas de estas luces, no te salgas de este sendero porque allá corres riesgo, corres peligro, hay accidente, hay muerte. Pero sin embargo, por estas luces te guiamos a un lugar más seguro. Jesús es ese lugar más seguro. ¿Y quiénes son los responsables de guiar a los demás? Somos nosotros, estas pequeñas lucecitas puestas en el camino, están alumbrando y están guiando hacia la seguridad absoluta que es Cristo. Sí, y efectivamente no es que una persona sea la luz, sí, no es sí. que el pastor solamente Exacto. sea la sí, luz sí. o los que están encargados de ciertos grupos, sino que cada uno de nosotros. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué tremendo! No tan solamente sea una lucecita que alumbra, sino que también hay comunión unos con otros. El que está en luz no anda en tinieblas, obviamente. El que está en luz anda en amor, anda en comunión con los demás. Entonces, si nosotros somos luz, ¿qué oscuridad vamos a disipar? ¿Cuál es la oscuridad que vamos a alumbrar? Obviamente, la oscuridad que está en el mundo hoy día. Toda esta línea de pensamiento, la oscuridad de nuestra sociedad que se está viviendo hoy día. Ese es el lugar, hacia allá tiene que alumbrar nuestra luz. Claro, porque la oscuridad que estamos viviendo actualmente tiene que ver no solamente con la pandemia, con sí. la situación sociosanitaria, sino yo creo que esto ha venido como a mostrarnos realmente las carencias que tenemos como sociedad y las oscuridades que tenemos, las inseguridades, las preocupaciones, la maldad, la injusticia, la desigualdad que existe en cada uno de los países, en algunos más, en otros menos, pero nadie se escapa de la injusticia, de las decisiones que se toman pensando individualmente, tratando de siempre estar por sobre los demás. Y en el fondo eso no es lo que Jesús nos enseñó y no es a lo que estamos llamados. No tenemos que dejarnos llevar por la oscuridad. De repente pensamos que, ay, pero esta lucecita, yo vengo recién llegando, a lo mejor soy muy nueva, no sé tanto. Pero esa pequeña luz, como dice la canción, con otra pequeña luz, con otra pequeña y con el tremendo foco que es Jesús, sí puede alumbrar y sí puede generar cambios importantes para las personas que viven en la oscuridad actualmente y que lo están pasando muy mal. Sí, es importante e interesante. ¿Por qué está la gente, por qué hay tanta oscuridad hoy día? ¿Cuál es el origen de tanta oscuridad? ¿Cuál es la causa que ha provocado tanto oscurantismo hoy en día, tanta odiosidad, tanta violencia, tanta drogadicción, tanta violencia en las calles? Hoy día, de verdad, es un desafío realmente transitar por las arterias de las calles de la ciudad. Hoy día es complicado tener algún debate porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Y eso porque viven exclusivamente sin Dios. El resultado de la oscuridad en la humanidad, cada vez que la humanidad se cierne en oscurantismo, y lo vemos y lo hemos experimentado y la historia así lo denota, es cuando se apartan de Dios, cuando se aleja de Dios. Una persona que se aleja de Dios se arriesga a meterse en caminos tenebrosos, en caminos de oscuridad, y por ende lleva a su familia lleva al resto, al vecindario, y en fin, bueno, es una cadena que trae una oscuridad total.
Entonces allí es donde tiene que aparecer la luz del cristiano, la luz verdadera. Cristo es esa verdadera luz. Sí, y usted hacía la pregunta de por qué hay tanta oscuridad. Mm. La oscuridad es falta de luz. Sí. Es falta de Dios, es falta de nosotros que teniendo la verdad y teniendo como la electricidad, por así decirlo, si nosotros fuéramos la ampolleta, si estamos desconectadas de la electricidad, bien poco vamos a alumbrar. Aquí es donde aparecen esas otras luces que tú hacías mención. Las otras luces que te desvían, porque se desvían de la luz verdadera y se van en pos de esas pequeñas luces que titilan a lo lejos y que los distraen y que son como las tortuguitas que se van detrás de esas luces y se desvían y, bueno, mueren. Porque espiritualmente mueren. No las tortuguitas, sino que la gente que va atrás, tras las tinieblas. Un sabio filósofo hace un par de meses atrás hacía este comentario. La crisis que estamos viviendo hoy día, más que una crisis sanitaria, más que una crisis económica, más que la crisis global de virus que estamos viviendo, hay una crisis de identidad y de espiritualidad. Un hombre de 92 años que todavía dicta cátedra en la universidad llegaba a esta conclusión. La crisis más profunda de la humanidad es una crisis de espiritualidad, porque se han alejado de los principios de Dios. Han dejado de lado, ¿cierto?, todo lo moral, y hoy día reina lo amoral. Hoy día lo que es malo para muchos es bueno, y aún más lo estandarizan. Lo hacen como que, ¿por qué no lo hacen? Si todos lo hacen. Entonces, todo ese oscurantismo de hoy día, de esta filosofía, está atrapando las mentes de la gente y la está metiendo y sumiendo aún más en la oscuridad. Sí, bueno, está el chat en YouTube, ¿está bien? ¿Está bien, bueno? Sí. Ah, qué bueno. Y voy a aprovechar de recordarle a toda la gente que tenemos un WhatsApp, un número de teléfono, lo voy a decir. +569 88 55 528. En ese número pueden estar comunicándose también. Porque no solamente la iglesia está funcionando cuando hacemos transmisiones, sino que está todos los días, y ese también es un canal de comunicación que pueden utilizar está abierto absolutamente, y ahí también pueden canalizar todas las oraciones, porque estamos solamente jueves y domingo al aire, pero todos los días estamos disponibles para poder orar por todas las peticiones que están solicitando. Así es que le vamos a mandar saludos y mucho ánimo a las personas, a Guillermo, a Luis Alberto, a Marta Rojas, Lourdes, a Lidia y Sandra, a Milagros, a Filomena, a Denise, a Francis y a... Sí, Denise. Muchas gracias por estar pendiente de lo que estamos conversando, y como les digo, pueden estar escribiéndonos al WhatsApp. Ahí también estamos enviando información respecto de algunas cosas que estamos haciendo como congregación. Así es que esta es una forma también de poder canalizar la comunicación que tengamos, para que no se limite solamente a los jueves y a los domingos, sino que podamos tener una relación, como decía la palabra, de unos con otros, nos vamos iluminando y tenemos una comunión a través del Espíritu. Y sería importante para nosotros, muy, muy importante, que ustedes también participen y en los comentarios ahí en Facebook o en YouTube o en la plataforma en que nos estén visualizando, pueden enviarnos su comentario, pueden enviarnos su expresión y también estarlas compartiendo con los demás. Sería muy importante, no tan solamente que aparezca como visto, sino que también pueda estar participando como lo hacía en el culto. Bueno, en el culto decía un amén, un gloria a Dios, un aleluya. Bueno, ahora envíenos su comentario, va a ser muy gratificante para nosotros saber que no tan solamente nos están viendo, sino que también están participando y están que lo que estamos compartiendo le está haciendo sentido. Así es que, bueno, no sé si tenemos algo más, porque tendremos que pasar después al culto. Vamos a recordar parte del culto del domingo pasado con nuestros estimados hermanos y amigos, así que vamos a ir a esa pausa y nos vamos a reencontrar posteriormente a los temas de adoración. Cantamos con todo nuestro corazón al Señor y decimos juntos al Padre:
aplaudan hoy, pueblos todos, gritad al Señor con voz de victoria, oh, oh, oh. Con voz de victoria, sí, oh, oh, oh. Tú eres el eterno Dios, brilla hoy tu luz, que todos puedan ver, sí, así se esperanza Dios, venciste la cruz para salvarnos, Rey, cantamos aleluya, Cristo vivo y ser. Aplaudan hoy, pueblos solos, gritan al Señor. Esta noche, oh, 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 oh. Nos dice esperanza Dios, venciste la cruz para salvarnos, Rey, cantamos aleluya, Cristo vivo y ser, vivo y ser, vivo y ser. Pueblos, gritad al Señor, aplaudan hoy, aplaudan hoy. Pueblos, solos, gritad al Señor, con voz de victoria, oh, oh, oh. Con voz de victoria. Señor, en esta noche te honramos y te bendecimos, Señor Jesús, y declaramos que tu presencia va con nosotros. La palabra del Señor dice en Romanos que ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy venimos a levantar ese amor por sobre todas las cosas. ¡Oh!
alto que los montes frente a mí, más fuerte que la muerte y su poder, constante en las pruebas y el dolor. Tu amor permanece fiel. Separará de tu amor. Hoy pertenezco a ti, Señor. Oh, oh, oh. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor, tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor. Un aplauso fuerte que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en nosotros, Señor Jesús. Oh, oh, oh. Declaramos un nombre en alto. Levantamos nuestra voz desde nuestras casas en esta noche. Yeah. He visto su reino, me dio libertad. Conozco su nombre, cubrió mi maldad. Nuestro tesoro eres tú, Cristo Jesús.
Jesús. He visto su gloria y Él es la verdad. Cielos y tierra lo declararán. Nuestra esperanza eres tú, Cristo Jesús. Declárale que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, declárale. Queremos más de su haber y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Nuestra voz en alto en esa noche. Decimos juntos: he visto su obra y veo su poder. La creación entera se rinde ante Él. Autor de la vida eres tú, Cristo Jesús. Es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo es también establecido en gloria, eternamente rey. Mi ángel enemigo, nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. También establecido en gloria, eternamente rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Sí, Señor. Estamos de vuelta. Muchas gracias por mantenerse en sintonía. Aprovechamos de saludar a Hilda Quilaqueo, a Inés Norambuena y a Juan Manuel, que han estado escribiendo durante la pausa musical del domingo pasado.
Y volviendo al tema, para los que se vienen conectando, estamos hablando de parte de nuestra identidad como ser luz. Y cómo Jesús también nos mostró el mejor ejemplo de ser luz. Mm. Y vamos a retomar entonces en Mateo capítulo 4. Capítulo 5, verso 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué manera entonces mostramos la luz? Haciendo buenas obras. Haciendo buenas obras. Vale decir entonces que el resultado de evidenciar nuestra luz es haciendo buenas obras. Obrar, hacer, actuar de acuerdo al corazón de Dios. Actuar de acuerdo a la voluntad y al deseo de Dios es ser luz. Sí, en Efesios 5, 8 dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. ¡Wow! Es un desafío y también un perentorio ahí, ¿eh? Sí, Efesios 5, 8, para que lo busque. Sí, sí. Bueno, cuando hacemos lo que Dios quiere que obremos, que hagamos, que actuemos, y cuando hablamos lo que Dios quiere que hablemos, entonces estamos siendo luz. Entonces estamos transmitiendo luz. Estamos alumbrando en medio de la oscuridad cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, cuando compartamos y hablemos lo que Dios anhela y desea que hablemos. Hay una expresión por ahí de Jesús, ¿no? con un milagro que él hizo, dice, ve y cuenta cuán grandes obras ha hecho Dios contigo. No calles, cuenta, enuncia, comparte lo que Dios ha hecho contigo. Cómo la luz alumbró tu vida, de esa manera también ayuda a los demás a llegar a la luz verdadera que es Cristo. Entonces, cuando edificamos a alguien, cuando instruimos, cuando hablamos de Cristo a alguien, estamos construyendo sobre un fundamento claro, fuerte, que es Cristo. Y estamos construyendo vidas espirituales. Entonces, estamos siendo luz. La luz tiene que haber que hacer y tiene que ver con lo que hacemos y con lo que decimos. No podemos tener un discurso y luego borrar ese discurso con nuestras acciones. Somos lo que decimos. Por eso es que es importante que la luz no cambie de tono, no cambie de profundidad, no cambie de luminosidad. La luz siempre tiene que alumbrar con la misma intensidad, con la misma intención y en los mismos lugares. Exactamente. Dice Salmo capítulo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¡Qué tremendo! Y es lo que necesitamos justamente vivir en esta época que estamos viviendo, Esther. Estar seguro, estar claro, estar... O sea, ¿qué nos atemorizará si estamos en la luz? Si estamos en el lugar seguro, estamos alumbrados para iluminar a otros. Es interesante ver este momento, este tiempo, cómo crecemos, de qué manera crecemos, de qué manera evidenciamos crecimiento. El estar años en la congregación no es sinónimo de crecimiento. El vivir años una vida religiosa no es sinónimo de crecimiento. El sinónimo de crecimiento es qué le estamos enseñando, qué le estamos mostrando a la gente, cómo los demás están viendo a Cristo reflejado en nuestras vidas. Por eso es que es interesante las palabras allí de Juan, ¿no? Cuando dice que es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Dicho de otras maneras, y respecto a lo que, parafraseando esto, es necesario que la luz de Cristo en nosotros alumbre, ilumine los lugares oscuros.
La vida religiosa nos da estructuras, nos da protocolos, nos da formas, nos da métodos, pero Cristo nos entrega la verdad. Por eso que Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Qué cosa vamos a hablar a la gente? La verdad del Evangelio, la verdad de las buenas nuevas, la verdad de la salvación. Dice Lucas capítulo 11, versículo 36. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Wow. ¿Cómo se acercará la gente que está en tinieblas a Cristo, que es la luz? ¿Por reacción espontánea? ¿Cómo se acercarán aquellos que están en tinieblas hoy día y que necesitan ser guiados a Cristo a través de la luz que Dios ha puesto en nuestros corazones? ¿Cómo? ¿De qué manera? Viendo nuestras acciones. La gente muchas veces rechaza al Cristo de la gloria por nuestras acciones. Y aquí viene un tremendo problema. Hay de aquel por el cual muchos no llegan a Cristo. Así es que hoy día es necesario volvernos a la luz. Que tu ejemplo sea digno, como dice una alabanza muy antigua, de un cristiano. Haz tu luz resplandecer, brille Cristo solamente en nuestras vidas. Por eso es que es necesario que tu vida sea un verdadero faro, que es tu ejemplo para los demás, que es tu ejemplo para los vecinos, que es tu ejemplo para el resto de tu familia. ¿Tu familia creerá en Cristo al ver tu comportamiento? ¿Cómo es tu testimonio? ¿De qué manera estás evidenciando de que Cristo es real? ¿De que el Cristo a quien le compartes a la gente es real? Porque hay muchos que tienen este discurso, ¿no? Mira, Dios es bueno, no me mires a mí, mira a Dios nomás. Entonces ahí se están haciendo un lado, yo todavía permanezco en las tinieblas, pero ¿sabes qué? Tiene que haber un compromiso de cómo, de qué le hablamos a la gente, y a la gente no le podemos mentir, basta ya de mentir, le miente el político, le mienten la gente, le miente el patrón, le miente todo el mundo. Tenemos que hablar con la verdad, y la verdad es Cristo, la única luz que alumbra al mundo, porque el mundo ama las tinieblas, más la luz resplandece en las tinieblas. Sí, en Job capítulo 38, versículo 15 dice, la luz molesta a los malvados, wow, y detiene el brazo que se levanta para hacer violencia. Es fuerte, ¿no? La luz detiene a los malvados. ¿Dónde actúa el delincuente? ¿Dónde actúa el hombre malvado? En la oscuridad. ¿Dónde se cometen los feroces y los más atroces crímenes y atentados? Es en la oscuridad. Por eso es que aman las tinieblas más que a la luz. Pues nosotros que somos luz debemos alumbrar en los lugares oscuros. Porque el hombre malo que le teme a la luz. Hoy es necesario compartir esta forma de evidenciar cuán crecido estamos en Cristo. ¿Cómo una persona se va a acercar a ti y a escuchar palabras o consejos si nuestra vida está distante de lo que decimos? ¿Alguien irá a preguntar? ¿Alguien irá a pedir algún consejo? Es muy interesante ver que muchos vecinos acuden a la casa de verdaderos cristianos para pedir la oración. Van y golpean y dicen, vecino, si por favor puede orar por mí. Eso es una evidencia de que en esa casa hay una luz verdadera. No es tan solamente un fuego artificial que de repente alumbró pero después se apagó, sino que está constantemente alumbrando. Es como un faro en alta mar. El faro en alta mar cumple con el objetivo de evidenciar, de direccionar a los barcos y decirles, este es el camino. Por los otros lados hay rocas, hay arrecifes, pueden encallar. Por acá es donde tienen que navegar. Entonces, ese faro debe estar iluminando, debe estar en alto,
para que los demás puedan ver que en tu vida y en mi vida está la luz de Cristo y se puedan acercar con confianza a recibir una palabra de Dios. Sí, en Lucas 11, del 33 al 36, tiene por título La lámpara del cuerpo, sí. Dice, nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante como si fuera un reflector que te llenara con su luz. Él nos guía, Él nos direcciona. Ser luz es creer la verdad, ser luz es vivir la verdad. Mira, estaba aquí mientras tú estabas leyendo, estoy buscando el Salmo 43, ¿no? Verso 3 dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. La confianza del creyente, la certeza del creyente de que el encuentro real con Dios trae esa convicción. Cristo en nosotros, lo decimos y lo repetiremos, es esa esperanza de gloria. Sí, enviamos saludos a Camila Huentén y a Williams Palacios, que son parte de la congregación, que están escribiendo también. Qué bueno. Y agradecemos a todas las personas que han estado acompañándonos, que han estado escribiendo, que han estado solicitando la oración. Recordarles que el WhatsApp está disponible también para que puedan mantener el contacto y la comunicación. Y quedarnos en esta noche reflexionando de cuántas oportunidades para iluminar tenemos. Sí. ¿Cuántas oportunidades tenemos para reflejar la luz de Cristo? Y que Dios también nos dé la valentía, porque muchas veces por miedo, por temor, vergüenza o a lo mejor cansancio también, no somos este reflejo. Pero que Dios nos guíe y que nos entregue una palabra certera que sea una luz clara, una luz que sea efectiva y que disipe la oscuridad. Sí, la idea es no ser un chispazo ni ser un destello, es ser una antorcha, como habla ahí Apocalipsis de Juan. Es una antorcha que alumbraba, pero no tan solamente alumbraba, sino que también ardía. Que ardamos con el Espíritu Santo, que seamos llenos, llenos de su presencia, llenos de esa unción de Dios para alumbrar hoy en los lugares oscuros. Hay mucha gente que tiene necesidad tremenda de Dios, tremenda de una palabra, tremenda de una oración. La iglesia tiene que ser hoy día más virtuosa que nunca. Tiene que haber una relación y una conexión con Dios tan fuerte, tan potente, que cada vez que hablemos, que cada vez que compartamos, irradiemos luz. Alumbremos esas almas, esas vidas que están viviendo en oscuridad y necesitan que sus ojos vean la luz. Recuerdo, para estar ya concluyendo, ¿no?, el tema de Jesús con el ciego. Y Jesús sabía que estaba ciego el hombre. A Bartimeo le dice, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo dice, Señor, quiero ver. ¿Cuánta gente debe estar en la misma instancia? Solo quieren ver, quieren percibir qué es lo que está pasando, qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder. Es como te decía en un momento, estar en mitad del mar, flotando, nadando y flotando, pero tienes que mantenerte para sobrevivir y no sabes para dónde dirigirte porque vienen las olas y viene una ola y viene otra y viene otra y no sabemos hacia dónde dirigirnos. Pero cuando vemos la luz, cuando vemos el faro, sabemos que hacia allá tenemos que ir direccionados, ir orientados. Cristo direcciona tu vida, permite que Cristo oriente tu corazón, oriente tus pensamientos, que tus decisiones sean decisiones tomadas de acuerdo a la voluntad del Padre, que cada acción, que cada actuar, que cada movimiento que tengas que hacer
sea dirigido por Dios y vas a ver que tu vida va a cambiar. La religión no cambia. Cristo cambia y transforma los corazones y los pensamientos. ¿Quieres vivir una vida, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta situación que estamos viviendo, en paz y con confianza? Permite que Cristo sea la luz de tu alma y de tu corazón. Estaremos ansiosos de poder orar, de poder clamar, interceder. Hay un teléfono que daba Esther hace un par de minutos atrás, el WhatsApp. Allí tenemos un equipo de oración. Tenemos personas que están atentas y que están interactuando en forma directa con ustedes o contigo. Y es el canal más expedito, porque los demás, luego de la transmisión, pues la idea es que quede allí y podamos estar recopilando todas estas oraciones y estar constante y continuamente con ustedes interactuando. Anhelamos que estos minutos hayan sido de una tremenda bendición, que hayan sido para ustedes de un crecimiento. Juntos crecemos, crezcamos juntos a los pies del Maestro. Cristo en nosotros es esa esperanza gloriosa. Les invitamos para el próximo domingo. Sí, por supuesto. El domingo tenemos también una conexión, reuniones online a las 6 de la tarde por YouTube, por Instagram, por Facebook. Tenemos todas las redes sociales activas, sí, así es que si no le funciona una, le funcionará la otra. No tiene excusa como para decir no pude participar o no lo pude ver. Sí, así es que los invitamos también a que nos puedan seguir en Instagram, en Facebook y en YouTube, Iglesia El Shaddai, y ahí en la búsqueda les va a salir de los primeros. Así que para que también puedan estar conociendo lo que hacemos durante las semanas, porque como les decía recientemente, no solamente nos limitamos a los jueves y los domingos, sino que continuamente estamos subiendo material, recibiendo peticiones de oración, y para que podamos mantener una comunicación constante. Así que por Instagram, por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, están todos los canales disponibles para que puedan comunicarse. Es tremendo todo esto, porque cada participación de ustedes, cada petición de oración, cada palabra de ánimo, cada palabra de gratitud, de agradecimiento con Dios, es respuesta a un tremendo trabajo que se ha estado haciendo durante todo este año. Esto no es una transmisión simple, esto hay todo un equipo detrás que tiene que preparar, que tiene que hacer toda una producción, tiene que haber toda una previa, tiene que haber toda una puesta en escena de todo lo que se está haciendo. Esto es algo bastante complejo para el tiempo que hemos estado, pero sin embargo damos gracias a Dios porque Dios nos ha provisto de los medios y también de las capacidades y de las competencias y de la expertise para poder hacerlo de esta manera y poder llegar a ustedes. Porque no queremos desvincularnos primero de Dios, como tampoco de cada uno de ustedes. Si Dios ha dado la oportunidad de conocer nuevos hermanos, de conocer nuevas personas que se están agregando a la transmisión desde distintos países, desde distintas latitudes, agradecemos a Dios por los hermanos en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Ecuador, en Colombia. De Nicaragua nos estaban viendo. Nicaragua, Centroamérica, México. Estamos viviendo tiempos hermosos desde Paraguay, Colombia, hermanos en Colombia. De verdad que tenemos una red allí que se está formando, una iglesia virtual tremenda que Dios está formando en este tiempo. Y bueno, eso es respuesta al trabajo asiduo, al trabajo con el único interés de llevarte una palabra renovadora, una palabra restauradora, una palabra cristocéntrica. No hablamos de nuestra denominación, no hablamos de nuestros proyectos, hablamos de Cristo, porque Cristo es nuestra esperanza de gloria. Anhelamos que también lo sea para ti. Tenemos algunas peticiones que sí, vamos a estar cerrando con esto, que es por el papá de nuestra hermana Jacqueline, que está hospitalizado y va a ser intervenido ya. Por Camila Kraus, que también está complicada de salud, está con coronavirus, ¿no? Bueno, estaba complicadita. Y por Ronda, que es hermana de una persona que estuvo ahí conectándose con nosotros. Para el resto de los hermanos y de las personas, por favor, váyanse al WhatsApp, manden allí todas las instancias de solicitud de petición, porque vamos a estar orando y clamando al Señor por este tiempo. Despídenos con la bendición, amada. Señor Jesús, te damos gracias por el momento, Señor, que nos has regalado para poder compartir
No estamos viendo los rostros, no estamos de manera física, pero sí estamos de manera virtual y espiritual, que es aún más importante. Te agradecemos porque tú nos alimentas, nos haces recordar que parte de nuestra identidad es ser luz para que la oscuridad se disipe y para que podamos ser reflejos de ti. Te pedimos que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, que nos animemos, que nos fortalezcamos en ti, que podamos renovarnos y que podamos, Señor, ser el propósito que tú has tenido para nosotros, que podamos cumplir con lo que tú nos mandaste y que nuestra vida esté llena de tu luz. Te pedimos que tú bendigas a cada familia, a cada hogar, que podamos terminar una semana en victoria, que tú nos renueves las fuerzas y que también podamos estar conectados con tu Espíritu Santo para que cuando tengamos la oportunidad de alumbrar a otra persona, tengamos las palabras correctas, la actitud correcta también, Señor Jesús, que podamos ser personas amorosas que transmitan de tu amor y de tu misericordia, de tu bondad también, porque realmente necesitamos que nuestra sociedad sea impactada por tu amor. Te pedimos que cada día tú nos recuerdes esta palabra, que nos podamos conectar con otras personas, con otros hermanos también, que podamos construir una red de luz a través de ti y a través de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.